aquí Tito Tutoriales en un nuevo tutorial donde os enseñaré a descargar Minecraft 1.4.3.2.4.5 para el dispositivo Microsoft Windows. Primero, sácale la concha de tu madre ese botón de like y suscríbete para enseñarte más Tito Trucazos en el futuro. Lo segundo, tenemos que descargar el link de abajo en la descripción del video. El primer link sino que el segundo link, porque es más rápido y lo apretamos. Yo no lo descargo porque ya lo tengo en esta carpetita de aquí. Y te recuerdo que hagas un gran abuso intrafamiliar a ese botón de like y suscribirte, que ya casi tenemos 5 subs y casi ya puedo sacar a mi familia de... El siguiente paso es abrir la carpeta y ya tenemos el GTA 5 descargado para PS Vita. Ahora lo único que falta es poner el pack de texturas abriendo, por cierto, app data, por cierto, buscamos la carpeta System32, la borramos y listo. Ahora tenemos 2500 AU créditos y un diploma en ingeniería comercial. Para que esté bien instalado, lo mejor es realizar lo que nosotros llamamos el reboot. El reboot es cuando estamos básicamente reiniciando lo que es básicamente el PC. Ahora ya con todo listo, podemos ejecutar como administrador apretando el clic derecho. Pero antes siempre es bueno lubricarlo y untar un poco de lo que vendría a ser yogur y listo. Tenemos membresía gratis en Club Pingüe, muchas gracias, deja tu likeazo en el hocico, tu suscripción para más tutoriales de GTA 5, Minecraft y lo que tú quieras.